O sea, mínimo ponte el lápiz labial y lávate la cara, ¿no? No, pero en serio me acababa de despertar y esta es la vida real, ¿no? Está bien. Ok, gracias. Bye bye. Dice que sí nos van a esperar hasta las 4 de la tarde. Nos van a recibir la carga. Porque ves que la teníamos a las 3, pero yo calculaba llegar 3:20, 3 y media. Nos faltan 48 millas y son las 2:13. Ya sabes que cambia a veces el tráfico o algo. Pero yo casi siento que vamos a llegar casi a las 3, pero yo me gusta decir un poquito más por si acaso, ¿no? Pues nos vemos en un rato ahí en donde vamos a descargar, en Columbus, Ohio. Primero Dios. Thank you. No, pero qué bueno que te estés riendo. Pues mismo que llore. Dice vámonos como si yo la metí aquí adentro de este. Pues vámonos. Vámonos. ¿Dónde está el taco? No sé. Tú dijiste dónde está. Ok, aquí la gente nos está viendo como si somos extraterrestres. The dressing, like stuffing. All the stuffing? Yes, we're actually out of turkey today. Oh, like just, yeah. And with the mañana en Michigan y de Michigan bajamos para Illinois. Ok, estamos aquí en Ohio. Mañana en Michigan y luego mañana nos vamos a Illinois, ahí entregamos. Y luego ya después nos vamos para California. Hasta acá todos estos estados. Hasta este rojo. Pues buenas noches y mañana nos vemos bien tempranito. Sí, primeramente Dios. Sí. Buenas noches. Bye, Bye. chao.
Chao. Este es un, no sé en español, pero se llama Welcome Center. ¿Centro de viaje? Un centro comercial de viajes, yo creo, pero es pura turístico. Comida, turístico. Aquí hay Panda Express, hay Subway, aquí es Illinois. Comimos hace rato, pero les queremos enseñar adentro para que conozcan. A lo mejor algunos, muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, ahí está, mira. Welcome to... Esta carretera es de paga. En ese lugar hace mucho tiempo fui a dejar una mercancía, ¿no? Una carga. Y entonces cuando yo iba de regreso a California, me paré en un lugar que estaba solo. Pero yo me paré ahí porque había espacio de un lado para camión y luego en medio pasaba la carretera y del otro lado había un hotel chico, un restaurante, una gasolinera, pero todo abandonado. Pero se veía bonito, se veía curioso. Yo creo que yo tengo alguna foto de ahí. Entonces cuando yo estoy parada ahí, me dice un señor, me tocó la puerta y luego me dice, oiga, usted va, se va a quedar aquí. Y yo dije, ¿por qué me está preguntando eso? Y me dijo, disculpe que la moleste, dice, yo le quise decir porque es como es mujer, dice, aquí en la noche, a la medianoche, dice, le tocan la puerta, pero no se asome porque no es, me dijo, no es nadie. Y luego le dije, ok, y dije, de todos modos, bueno, de todos modos ni me iba a quedar ahí, ¿verdad? Porque nada más paré y lo ya dije, ahora con esto que me dijo este señor, menos todavía. Y ya le dije yo, oh, sí, gracias, muy amable. Dijo, sí, dijo, porque como la vi que es mujer, dijo, pues ya, dijo, le voy a decir, no la vayan a espantar. Y dije, oh, pero ese lugar de Gallup, Arizona, cuentan muchas historias, ya les voy a seguir contando más historias de las que me han pasado en la carretera. A ver, ¿hasta dónde llegamos con las 4 horas que tenemos? Ya nos vamos para Indiana, nos vemos en el camino. No les olvide suscribirse, poner like, me gusta y prender notificaciones. ¿Va? Nos vemos en el camino.